llamo Enzo. Yo me llamo Sonia, me gusta mucho Memoria Escolar. Memoria Escolar es un proyecto que nace en el 2018 con el objetivo de acercarle a los niños y las niñas de escuelas rurales la fotografía escolar. El primer viaje fue movilizante y que desde ahí no pudimos parar más porque el llegar a la escuela, el ver cómo podíamos llegar, pasamos toda la noche viajando en madrugada en Formosa, 60 kilómetros de tierra, había llovido, casi no llegamos. Pero cuando llegamos y hicimos el primer trabajo de entrega de fotos, nos dimos cuenta de que había empezado algo grande. En todos nuestros años escolares tuvimos acceso a esa fotografía que guardamos con tanto amor, ¿no? Como nosotros, como nuestros padres. Y eso mismo queríamos replicar en zonas rurales porque sabíamos que los fotógrafos no llegan a esos lugares por la cantidad de alumnos que hay, que son muy pocos. Fuimos a escuelas de un alumno, de dos alumnos y hasta, no sé, como mucho tres alumnos. ¿Hay escuelas? Hay escuelas. En Tierra del Fuego hay una escuela de un alumno. En Río Negro fuimos a una escuela de dos alumnos y otra de cinco alumnos. Increíble. Increíble. La fotografía individual, tratamos de hacer la fotografía clásica, con el pizarrón detrás y el escritorio y el chico mirando a cámara, el chico o la chica. Y en la foto grupal lo hacemos afuera de la escuela para que se vea el entorno, para que se vea la geografía de la Argentina, para que se vean esas hermosas montañas azules, para que se vea el verde de Entre Ríos, los naranjas de Misiones, los azules de Tierra del Fuego. Damos una pequeña clase de fotografía y dejamos, como decimos siempre, la semillita ahí de nuevas maneras de ver las cosas, de que ellos puedan y entiendan de que hay otras cosas más allá de la realidad que ellos viven, ¿no? Por ejemplo, fuimos a Corrientes. Estuvimos en los esteros de Liberá, en escuelas que estaban a la vera de los esteros. Y ahí hay turismo internacional, hay muchos fotógrafos que van por la flora, por la fauna. Y ellos son todos nenes que viven ahí y que podrían el día de mañana tener una fuente laboral. Entonces fuimos con esa idea y gustó muchísimo. Hola, soy Pablo. Mi familia vive en Amaicha. Yo vengo a esta escuela porque me encanta. Además de hacer el trabajo escolar y entregar la foto a las chicas de escuelas rurales, hacemos ese trabajo documental de cómo viven las familias y cómo viven alrededor de la escuela, lo que significa la escuela. Si tuvieses que elegir dos fotos de todas las que sacaste en estos años, ¿cuáles serían? Bueno, acá tengo un fotolibro que estuvimos imprimiendo y yo creo que este es el segundo viaje que hicimos. Después de Formosa fuimos a Jujuy. Este es un pequeño paraje que se llama Abra Colorada, en la Puna Jujeña, muy cerca de La Quiaca, a unos 70 kilómetros. Y es una escuela que nos ha dado muchísimas satisfacciones porque estuvimos solo 3 o 4 horas. Y fue tan intenso todo y la cantidad de fotografías que pudimos tomar y poder charlarlo que me quedo con esta escuelita. Tuvimos la suerte en Tucumán de llegar a Los Chorrillos y compartimos con la familia que cuidaba la estancia y acompañamos al nene, a Martín, después en el recorrido casa-escuela. Lo que se ve en el fondo es la escuela y nos encanta hacer ese trayecto con los chicos, el casa-escuela, para ver lo que ellos caminan todos los días. A veces hay pocos kilómetros, a veces son muchos. ¿Y la carita de los chicos cuando se las entregás? La cara de los nenes vale todo lo demás, todo el trabajo de preproducción, de viajar y de todo, vale por el momento de entrega de las fotos. ¿Qué se transmite? Se emocionan, pero al mismo tiempo tienen un poco de vergüenza, pero la atesoran, la agarran, se la ponen dentro de sus mochilas, si está la mamá o el papá ya se la dan a ellos, pero se nota de que es algo que les pega fuerte porque la agarran y se la quedan así. Es muy emotivo el proyecto, desde que nos vamos desde acá y buscamos las donaciones y cómo llegar y tratamos de buscar los recursos económicos para que no nos falte nada, hasta que volvemos y vemos las fotos y todo el material que hicimos. A veces cuando estamos en cada escuela como que perdemos la noción en la cotidianidad, ¿no? En lo que estamos viviendo. Pero cada viaje nos trae una experiencia nueva, muchas emociones y muchas historias porque son lugares totalmente olvidados. Es una Argentina sincera, una Argentina profunda que mostramos con todo el amor que hacemos este trabajo que nos llena de orgullo desde el primer día.